¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido a esta transmisión del Baloncesto Superior de Santa Cruz del Ceibos. Vamos a hacer un pequeño análisis en estos 10 o 15 minutos de los tres equipos, tanto de los Hoyitos, el equipo de Hinandiana y el equipo de Retiro 25, quienes estarán en todo contra todo en esta segunda ronda. También vamos a hablar del juego de hoy, de esta noche a las 8 de la noche. Vamos a asistir a ver este emocionante partido entre el equipo de Retiro 25 y el equipo de Hinandiana. También hablaremos de los líderes de la serie regular, tanto en punto, en rebote, como en asistencia. De inmediato nos vamos a hacer un breve análisis de los tres equipos que estarán en el todo contra todo o en la segunda ronda, como ustedes quieran decir o llamar. Señores, el equipo de Retiro 25 terminó con récord de 4 ganados, 0 perdidos. No perdió en la primera ronda. El equipo de Hinandiana quedó en segundo lugar con 2 ganados, 2 perdidos. Y el equipo de Los Hoyitos quedó con 1 ganado y 2 perdidos. Pasó por la situación que el equipo de los Cahuiles no asistió en el día que le tocaba jugar con Retiro 25, le cantaron de fouls o por fit inmediatamente fuera del torneo. Entre estos tres equipos, quien ves el récord y se va a las posiciones, dice que el Retiro 25 es el favorito para ganar este baloncesto superior de Santa Cruz del Ceibo, edición número 27. Pero recuerde que ahí está un equipo de los Hoyitos, está un equipo de Hinandiana. Y vamos a analizar brevemente el equipo de Retiro. El equipo de Retiro juega muy bien con sus jugadores, sabe pasar la pelota, saben la posición que están sus jugadores, pueden cometer errores como cometen los demás equipos, pero sin ninguna presión. Entre ellos, Vladimir Contanzo, Pili Iván Morales, Titico Carlos de la Cruz, Ricardo Ramírez, están, saben lo que jugar el baloncesto, Paperbone, hacen su trabajo, incluyendo los demás, Valentín, Fortuna, los muchachos que siempre están redodeados y siempre están jugando juntos, es decir, saben conocerse. Cuando ellos cometen errores, no para ellos, no es nada de lo común, y siempre mantienen su ritmo de juego. Cuando tú juegas en conjuntos con los jugadores, entonces tú tienes la facilidad de poder hacer un mejor trabajo. El caso de los Hoyitos lo hemos visto jugando los últimos encuentros, un poco fuera de balance, de lo que es, no está dentro de lo que es el baloncesto. Vemos Leroy Núñez que lo un poquito pasado de libra, también tiene unas lesiones. Vemos un Arnaldo Zorrilla que es algunas veces que se toma el traje de héroe y empieza a hacer la ofensiva. Vemos un César Nieves, mejor conocido como Massa, no está al nivel de trabajo que tuvo los años anteriores. Un Silie que siempre va a hacer su trabajo, que lo dele rebotar, tratar de romper la presión y el bloqueo para que los jugadores estén abiertos y puedan tirar desde el perímetro. Sin embargo, vemos en esta edición de este torneo algunos novatos, entre el caso de Eliezer de los Hoyitos, Eliezer Santana, que está jugando un tremendo baloncesto. Vemos también un Víctor Santana que también, si le dan la oportunidad, puede jugar mejor y tener la confianza. El dirigente, el Chavo, en los últimos encuentros ha dejado algunos novatos. Vemos a Hobby, que es un novato comprometedor, que puede hacer su trabajo, pero hemos visto que no le han dado mucha participación, y a los demás jugadores que tiene dentro de lo que es el plantel. Si los Hoyitos se dispone a jugar, también los Hoyitos cuentan con lo que es el Gallo Loco, Doroteo, Héctor Doroteo, mejor conocido como el Gallo Loco. Pero recuerde que ya te entra en avanzada edad y ya no es lo mismo cuando él venía aquí a Santa Cruz del Ceibo a reforzar. Los Hoyitos, si no cuenta con su líder ofensivo, Leroy Núñez, si lo vemos dentro de la cancha peleando y no atendiendo al juego, posiblemente los Hoyitos
no vayan, no pasen de esta segunda ronda. Con el equipo de Indiana será un equipo diferente, un equipo que puede dar la pelea al equipo de El Retiro 25. ¿Por qué? Sencillamente, en jugadores tienen casi el mismo plantel de jugadores con juventud, pueden jugar baloncesto, defienden, pierden balón, pero no importa, y se mantiene dentro del juego. Diferente al Retiro 25, por ejemplo, el Retiro cuenta con lo que es Vladimir Contanzo, cuenta con lo que es Titico de la Cruz y Rick Aramir y Alfred Ram y Alfred de la línea del perímetro. Entonces el equipo de Indiana cuenta con, debajo del palo, con Joel Acevedo, mejor conocido como Calcú, Rijo, apellido Rijo, Barquilla, y puede hacer su trabajo. Julio Rijo, mejor conocido como Barquilla, puede hacer su trabajo. También se encuentra con Michelo Chichi, que buen tirador tanto del perímetro como de lo que es el ángulo de dos puntos. Cuenta con Angel Canela, que el novato está haciendo su trabajo, defiende, ataca mucho, pone mucha presión al otro armador del otro equipo, y creo que la serie entre el equipo de Indiana, si Indiana se dispone a jugar baloncesto, puede ser una serie muy reñida. Para mí, creo que el equipo de los de Indiana y del Retiro 25 estaría pasando a la segunda ronda. Todo depende, repito, cómo juegue a la tercera ronda. Todo depende cómo juegue el equipo de los Hoyitos. Al equipo de Retiro se le puede ganar. Cualquiera de los dos equipos puede dejarlo afuera. Solamente tienen que ponerse en juego y ponerse a lo que es, ellos saben, a jugar baloncesto, a encestar y a defender, y no a discutir con el manager, no a discutir con los jugadores y jugar su baloncesto. Pero en este caso yo puedo dar favorito que Retiro 25 y el equipo de Indiana. Si Indiana se dispone a jugar, puede dar una sorpresa en este torneo. Con relación, recuerde que en el día de hoy a las 8 de la noche se enfrenta el Retiro 25 y el equipo de Indiana. El Retiro 25, el equipo de Indiana, a las 8 de la noche. De inmediato nos vamos con los líderes en lo que fue la serie regular. Rica Ramírez encestó 73 puntos, un promedio de 24.3. José Mauricio del equipo de los Cajuires con 70 puntos, un 23.3. Carlos Eris Santana de los Cajuires con 69 puntos, encestó, 69 puntos encestó, un 23%. Vladimir Contanzo del equipo de Retiro 25, 66 puntos para un 22%. Lalane, José Lalane, Leroy Núñez, encestó de los Hoyitos, 63 puntos para un 21%. Eso con, relacionado a líderes en punto en el baloncesto de Santa Cruz del Ceibo, edición número 27, dedicada al licenciado Francisco Javier García. En asistencia, Arnaldo Zorrilla, 19 asistencias para un 6.3%. Vladimir Contanzo, sí, Vladimir, del Retiro 25, con 4.3 de asistencia. Carlos Eris en tercer lugar, 3.3. Merkin Contanzo con 3.3. Y Carlos Morales, mejor conocido como Iván, 2.6. En rebotes, quedó Vladimir Contanzo del equipo de Retiro 25. Capturó 41 rebotes para un 13.6. Héctor de la Cruz, 29 rebotes para 9.6. José Acevedo, mejor conocido como Cacur, 27 para un 9 puntos. William Santana de los Cajuiles, 24 rebotes para 8 puntos. Y Luis Mejía, 22 rebotes para un promedio de 7.3. Esos fueron los líderes en la primera ronda del Torneo Superior Ceibano 2014. Así que ya lo saben, estos fueron los mejores en diferentes categorías de este baloncesto. Recuerde que hoy a las 8 de la noche el equipo de Retiro 25 se enfrentará al equipo de Indiana. Vamos todo para allá, que directamente de allá estará la transmisión de estos juegos de el canal 14, canal Teletoro.
Nos vemos allá un ratito en la cancha. Sígame. Allá nos vemos.